Los demonios sí existen, criaturas que emergen desde el oscuro infierno, estos seres en busca de causar terror en el mundo, estos son de características diferentes pero cuentan con el mismo objetivo, sembrar el mal, estos cuando suben a la superficie hace cualquier tipo de maldad, asesinatos, violación a mujeres, destrucción e incluso hay rumores que tienen sus supuestos cultos ante un dios que no existe. Incluso algunos demonios son como contagiosos, ya que cuentan con una infección que si entra en tu cuerpo, puede convertirte en un demonio, también son mucho de allanar casas, solo por diversión aunque no asesinen a nadie, el caso más escuchado es que los demonios secuestran mujeres y niñas, se las llevan a lugares ocultos y les lavan el cerebro para violarlas y hacer sus orgías, para después comérselas vivas. Es un tema que tiene aterrorizada al gente de los pueblos, ha habido rumores de gente que hace pactos con ellos para tener dinero, mujeres o cualquier tipo de beneficio propio. Ahora recientemente se ha escuchado menos los casos de los demonios ya que se dice que el espadachín negro los cuida, unos lo ven como un ángel guardián pero para otros como los de la realeza que es alguien que está relacionado con los demonios y también está en contra de la humanidad. Poca es la gente que lo ha visto o asegura estar frente a frente con él. Y se estarán preguntando dónde está el espadachín negro, muy simple, haciendo lo que mejor hace cazar demonios. En un granero a las afueras de la frontera de Britania, una manada de demonios estaba atacando el granero donde vivía un señor con su esposa y dos hijas, una de 15 años y otra de 5 años. Los demonios estaban destrozando el granero, las paredes, puerta y techo. El padre sacó una escopeta y empezó a dispararle a los demonios, pero esto era inútil pues los demonios eran inmunes a las balas. El padre gritó: «Cielo, llévalas al sótano y escóndanse ahí». La madre de inmediato tomó de la mano a sus dos hijas y las llevó al sótano, estas no querían dejar a su papá solo pero tenían que hacerlo. La mamá metió a sus hijas ahí y les dio un beso en la frente a cada una con lágrimas en su rostro. Esta dijo: «Cuídense entre ambos, y no abran la puerta sin importar lo que escuchen». Las niñas trataron de agarrar a su madre para que no se fuera, pero esta salió del sótano y con lágrimas en su rostro cerró la puerta, poniendo candado. El padre seguía disparándole a los demonios, pero no lograba hacerle efecto las balas. Un demonio logra entrar y de un garrazo le lastima una pierna al padre, este cae al suelo y grita de dolor desesperadamente. La madre agarra un hacha y se la lanza al demonio, esta logra perforar la hacha en el cuello del demonio, pero este no siente nada, ya que la hacha apenas si cortó un poco de piel del demonio. Este dio una risa y miró fijamente a la mujer, después este ahorcó a la mujer con su mano izquierda para después quitarle la ropa con la mano derecha, dejando a la madre desnuda. El demonio sonríe al ver el cuerpo de la madre, ya que esta tenía el cuerpo de una mujer de 40 años pero aún tenía buena forma. El demonio no perdió el tiempo y puso a la mujer en el suelo. Acto seguido entraron los demás demonios y atacaron al padre arañándolo en toda la espalda, pecho, piernas, brazos y cara. Este gritaba de dolor y intentaba escapar pero no podía, después los demonios tomaron de los brazos al padre y lo arrastraron de frente hasta dejarlo casi de pie, le tomaron la cabeza y lo obligaron a ver hacia el frente, el padre logró ver cómo dos demonios estaban violando a su esposa, uno violaba a la madre por la boca y otro por la parte íntima de la mujer. El padre estaba llorando de dolor y coraje, no podía creer lo que estaba viendo, después los demonios encuentran el sótano y abren la puerta de un golpe, encontrando a las dos niñas, la niña pequeña trataba de correr al igual que la niña mayor, pero no lograron nada. Los demonios optaron por tener una orgía con las tres mujeres, sin importar que las otras dos personas fueran unas niñas. El padre gritando de coraje y dolor trataba de moverse pero no podía, pues los demonios lo tenía agarrado y con sus uñas clavadas en su espalda. La madre seguía siendo violada por los otros demonios estaban a punto de quitarle la ropa a las niñas. Pero la niña chiquita logró zafarse de un demonio y salió corriendo hacia su papá, pero un demonio tomó de la cabeza a la niña y la estrelló contra el suelo, la volteó de frente y le dio dos cachetadas, para después gritarle en la cara a la niña, esta empezó a llorar desconsoladamente. Cuando todo parecía perdido, una persona atraviesa el techo del granero, el hombre pega un grito de guerra y saca su gran espada, este la baja hacia el frente con fuerza y parte al demonio que le gritó a la niña por la mitad, la sangre se esparció por todos lados, un poco de sangre cayó encima de la niña. El padre, la madre y la hermana mayor vieron al hombre asesinar al demonio. Los demás demonios se quedaron impactados al ver que un hombre con una espada grande mató a uno de los suyos.
Un demonio gritó. Es el espadachín negro. A la familia del granero se le puso chinita la piel al escuchar ese nombre, ya que ellos sabían de la existencia de ese hombre. El espadachín negro habla y dice: familia, cierren los ojos. La familia cierra los ojos al igual que el espadachín negro, saca una especie de poción y la arroja al suelo. Esa poción suelta un destello blanco que nubla la vista y los deja ciegos por pocos segundos. Los demonios reciben el destello en sus ojos y gritan de coraje. Algunos se tallaron los ojos, pero aún así no miraban nada. De inmediato el espadachín negro toma la empuñadura de su espada y se lanza contra los demonios. Primero partió a la mitad a los dos demonios que estaban violando a la madre. El espadachín carga a la madre y la pone en el suelo con delicadeza. Este ve a la madre bastante perturbada, cansada, adolorida y con la vista como vegetal. El espadachín negro recordó a una mujer que amaba. Este se llenó de coraje y gritó: son unos hijos de perra, malnacidos. Este corrió hacia los demonios que tenía el padre por encima, a uno lo pateó en la cara y lo mandó a volar a una pared del granero, al otro demonio le cortó la cabeza con su gran espada. El padre cae de rostro en el suelo sobre un gran charco de sangre. Después el espadachín sacó de su mano un pequeño cañón y le apuntó a la cabeza del demonio que estaba ahorcando a la niña de 15 años. La bala del cañón es disparada directamente en la cabeza del demonio y le vuela la cabeza. El cuerpo del demonio cae en el suelo soltando a la niña, esta también cae al suelo. La familia abre los ojos y miran que el espadachín venció a los demonios, pero vieron que aún quedaban más demonios. Estos ya habían perdido el efecto de los ojos nublados. El padre le gritó al espadachín: por favor, mata a esos bastardos. El espadachín habla y dice: no ocupa repetirlo dos veces. Este se lanza contra los demonios, estos también atacan al espadachín, uno estira sus brazos contra el espadachín, pero este se desliza por el suelo y con su espada le corta las piernas al demonio. Después el espadachín se pone de pie y gira bruscamente la espada hacia la izquierda y parte a la mitad a un demonio que iba a atacarlo por un costado. Otro demonio ataca por la derecha y lanza un garrazo dándole en la espalda al espadachín, pero este tenía armadura en su espalda. El espadachín, al sentir que lo atacaron, se enfurece y voltea hacia atrás bruscamente, empuña su espada y con la punta de la espada atraviesa al demonio por el pecho. El demonio vomita sangre. El espadachín le grita al demonio: no eres más que una basurada. Este hace la espada hacia arriba y parte del pecho a la cabeza al demonio por la mitad. Otros dos demonios se hacen presente al frente del espadachín y lanzan espinas por su cuerpo. Las espinas son dirigidas hacia el espadachín. Este con su espada da vueltas en circulación con fuerza y levanta una corriente de aire. Esta ráfaga de aire desvía las espinas y son detenidas en el aire, para después caer al suelo. De inmediato el espadachín se lanza contra ambos demonios y con su espada les corta la cabeza a ambos. Del suelo se lanza el demonio que le había cortado los brazos y se trepa en la espalda del espadachín. Este con su mano derecha toma al demonio del cuello que estaba en su hombro derecho y lo ahorca, para después lanzarlo al suelo o al frente de él. Para acto seguido el espadachín le pisa la cabeza al demonio reventándosela. El espadachín voltea a ver a la familia y todos estaban impactados y aterrados. Este miró al padre tratando de hablar, pero el dolor impedía que se le entendiera, pero este miraba a su esposa tirada en el suelo desnuda, temblando y respirando agüitadamente. El espadachín negro sintió lástima por ellos, este cargó al padre y lo acercó a su esposa para tenerla cerca. El hombre con las fuerzas que tenía abrazó a su mujer y dijo con voz dolorosa y entrecortada: perdóname amor, perdóname. Este no soportó y comenzó a llorar desgarradamente. Las hijas estaban aterradas de miedo, la pequeña empezó a llorar y abrazó a su hermana mayor. Esta también comenzó a llorar. El espadachín negro vio la situación y solo dijo: lo siento mucho, si encuentro ayuda, los mandaré para acá. Con su permiso, me retiro. Cuando este estaba por marcharse, el padre lo tomó de la pierna con sus pocas fuerzas que tenía. El espadachín bajó su mirada y miró al padre. Miró como él lo miraba fijamente al rostro, el padre con lágrimas en sus ojos y cubierto de heridas en todo su cuerpo. El padre le dijo al espadachín: gracias. El espadachín solo asintió la cabeza. Este sacó de su bolsillo un medicamento. Espadachín: niñas, tomen esto. Este se acercó y les dio un medicamento en boleta de vidrio y una poción. La niña mayor: ¿qué es esto, señor? Espadachín: el medicamento para evitar que tengan una infección o bacteria en su cuerpo. Y la poción para que curen sus heridas más rápido, denle el medicamento dos veces al día. Si encuentro ayuda de los mandaré a esta dirección. Las niñas asintieron con la cabeza, la niña chica abrazó de una pierna al espadachín y le dio las gracias.
Muchas gracias enorme señor por salvarnos. El espadachín miró eso y le recordó a su hermano pequeño. Este sintió nostalgia al ver a la pequeña niña, ya que le recuerda a su hermano menor. El espadachín acaricia un poco la cabeza de la niña y se da media vuelta. Espadachín. Bien, ahora me voy. Este colocó la espada en su espalda y se cubrió con su capa, después se va caminando del lugar, desapareciendo por la neblina que había fuera del granero. Cuando iba saliendo del lugar miro muchas artonchas y logro ver, que los soldados de la realeza de Britania lo tenían acorralado. El espadachín miró eso y dijo, con un carajo. El líder de los caballeros, quédate donde estás, o vamos a disparar las flechas y te mataremos. El espadachín miró que eran más de 70 hombres quienes lo tenían rodeado, muchos tenían ballestas, espadas, trampas para osos, lanzas y había soldados montados en caballos, este dio una sonrisa y se empezó a reír. El líder de los caballeros. ¿De qué te ríes, escoria? El espadachín paró su risa de inmediato y dijo. Me río porque, debiste haber traído más soldados. El líder de los caballeros. Veamos si son de tu talla, maldito creído. Soldados de la realeza de Britania, ataque. Todos los caballeros gritan y se lanzan contra el espadachín. Este se quita la capa y saca su enorme espada, este corre hacia los caballeros y se lanza contra ellos.